tal, amigas y amigos de toda la República Dominicana? Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Hoy es día festivo, hoy es día de Corpus Christi, jueves de Corpus Christi, una festividad para la Iglesia Católica. Y bueno, en República Dominicana y en muchos países tradicionalmente muchas festividades nacionales se vinculan a las festividades religiosas, y esta es una de las festividades más respetadas incluso por el imaginario campesino, que decía que el que trabaja un día como hoy, el buey le habla. Yo no sé si ustedes recuerdan todas esas historias. Entonces hay mucha gente, sobre todo en nuestras comunidades campesinas, que tiene un profundo respeto por este día. Así las cosas, encontramos que muchos medios de comunicación, incluidos programas de televisión, ni siquiera se emiten en vivo. Hoy es el caso. Teleradio América está emitiendo en diferido. Este programa está siendo grabado para transmitir en el día de hoy. Pero bueno, estoy aquí para, de alguna manera, decir muy puntualmente temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad y que tienen que ver con nuestro acontecer diario sin salirnos de ahí. Agradezco a la gente que nos ve a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro territorio y que nos ven a través de mi canal de YouTube. Yo les agradezco muchísimo, suscríbanse al canal, hay mucha gente que lo hace y hemos notado ese incremento, es necesario, es pertinente, es la mejor manera de situar este contenido. Así colaboran, y aquellos que crean en la forma de ejercer este periodismo, pues están contribuyendo con ello. Me escribía una persona una larga carta, pena que no la tengo a mano para mostrársela, pero a propósito de la investigación que hicimos del Centro de Operaciones de Emergencia sobre las consecuencias que ha tenido, y de hecho vi un artículo que lo publicaba en mis redes sociales, que este artículo destaca sobre todo el espíritu de competencia en nuestro país. O sea, leyes como Procompetencia, cómo se regula en República Dominicana, que tiene mucho que ver con este tema. Y me puntualizaban, bueno, que hay reglas o normas que impedirían que 5 empresas de un mismo dueño se presenten a una licitación, como ocurrió en el caso del COE, estamos hablando desde el año 2016 hasta la fecha. Es bueno decirle a la gente, yo quiero destacar eso, que el Centro de Operaciones de Emergencia ha puesto 2 nuevos procedimientos o adendas a sus proyectos actuales de licitación. Esas 2 modificaciones a las bases de las licitaciones evitan que eso se produzca. Quizás pudo ser ingresado antes, pero bueno, lo importante es que ya eso figura. Y si ustedes entran a la plataforma compras dominicanas.gov.do, se van al portal transaccional y entran COE, van a ver esas 2 variables. ¿En qué consisten? Básicamente, una empresa, para poder ganar un concurso, tiene que estar, tiene que llevar sus cuentas hasta 3 años antes. Esto avalado por impuestos internos, no pueden estar vinculados entre sí o vinculados con otros dentro de las mismas compañías. Así evitamos que, por ejemplo, estas 5 empresas mancomunadas, pues tengan ese beneficio. Yo debo decir que después de eso he recibido notificación de muchísima gente, de muchas instituciones. Me mandaban, por ejemplo, una empresa que ha licitado en muchos lugares, ha ganado algunos procesos, cuestionados luego, pero eso no necesariamente, cuestionar el proceso no significa necesariamente que cuestionen a la empresa. Yo le pido a la gente paciencia, porque hay gente que dice, mira, yo estoy mandando esto para que se publique, y nosotros tenemos que verificar la información que tenemos. Hay un criterio básico, y es siempre tienes que pensar el menudo que tiene el otro para devolverte. O sea, si yo estoy haciendo una aseveración, yo tengo que tener una documentación de esa aseveración que hago. El hecho de que alguien me diga, y abunda aquí mucha gente que quiere decir sin decirlo él, o sea, o sin decirlo ella, es decir, ah, mira, que yo te estoy mandando, o de hecho, que están mandando a través de cuentas que no están identificadas o personas no identificadas. Yo recuerdo en la prensa estadounidense, por ejemplo, hace un año, algunos medios se referían al manejo de las fuentes. Yo creo en las fuentes y creo en la, para mí es un tema sagrado. Si alguien alguna vez me ha dado una información, hasta a mí se me olvida. O sea, ya punto. En el momento en que yo cerré con esa persona, no vuelvo a referirle eso ni pública ni privadamente. O sea, hay gente que en un momento determinado de sus vidas, pasa como la gente que va, que es amigo suyo, tiene un malestar personal, va y llora contigo y se faja a dar gritos y después le da vergüenza que lloró.
Entonces tú no vas a ir al otro día si eres y le vas a decir, ay, tanto que lloraste en mi casa. No, porque para eso eres amigo. Tú le escuchas, le consuelas y cuando le vuelves a ver, si está feliz y no te habla de eso, tú no vas a salir de imprudente a decirle, tú te recuerdas cuando tú estabas en mi casa dando gritos por tal situación. Bueno, de alguna manera en las informaciones que se suministran pasa, aunque no es igual porque no estamos hablando de un tema, digamos, que toque necesariamente el ánimo de la persona, pero bueno, a veces la gente da una información por circunstancias que tiene, porque se peleó en la empresa, porque lo adquirió de buena fe, porque tiene algún tipo de interés, por lo que sea. La gente no dice las cosas simplemente por nada, siempre puede ser que exista algún tipo de motivo. No necesariamente los motivos para trabajarlo de nosotros desde el ámbito periodístico es el mismo que tiene aquel que lo ofrece, que ofrece la información. Ahora, cuando esa persona o esa institución o esa entidad o quien sea se convierte en una fuente, para mí eso es sagrado. Ahora, yo necesito saber quién me está diciendo una cosa para poderla replicar. O sea, por muy valiosa que sea. Usted me está diciendo, usted se viste de incógnito y me dice, mira, ahora te voy a pasar esto y ahorita voy a pasar esto y tú no sabes, eso te da mucha incertidumbre, no saber, porque saber es tener certeza en espacio y tiempo, es saber dónde está esa persona o esa entidad, es saber a qué responde, es conocer sus limitaciones, conocer sus excesos, conocer si es una persona con integridad. Hay mucha información que está contenida por quien te da ese dato. Entonces yo le pido disculpas a la gente que me manda información de anónimo y que yo le digo, oye, de entrada, si usted confía en que yo puedo ser portadora del mensaje que usted dé, nos sentamos, lo conversamos, lo hablamos y yo lo trato, pero yo no puedo. Y he tenido informaciones muy delicadas, informaciones a veces que no necesariamente incluso que van a pasar. Recordemos el concurso de fiscales, recuerdo a los niños abusados en un albergue católico en Higüey que comenzaba por ahí hace algunos años. Puede ser que sea el tema de las personas que fallecieron y no estaban en los registros por COVID de San Francisco de Macorís. Puede ser el mismo caso del Centro de Operaciones de Emergencia. Puede ser trata y tráfico de personas. Uno ha pasado en la vida por muchísimos casos que va compilando y que va haciendo, pero en todos los casos sabe de dónde viene. Una manera de saber de dónde vienen las cosas es saber a dónde van. Entonces, porque si tú permites que porque sea un tema que a alguno le parezca y dice, ah, bueno, ella le gustan los temas, te estudia, le gustan los temas que afectan a las mujeres, pues vamos a darle tema de mujeres maltratadas y a decirle que tal político le da paliza y esto y le mando fotos. Eso no es así, yo no puedo salir a vocear, ay, porque me llegó una fotografía que me mandaron, sí, que alguien que puso Pepito Guerra 03, y me manda, Pepito Guerra 03 te está mandando tal información. Yo desde que veo que dice Pepito Guerra 03 y tiene la cara de un caballo como definición de su personalidad, yo no le presto asunto, punto. Me perdonan. O sea, hay muchos trabajos que hacer, pero alguien que se llama 028-4510, con la cara de, qué sé yo, de un burro, y te manda una información, bueno, será muy valiosa la información, pero perdóneme, así no es. Entonces, tiene que tener confianza. Yo entiendo, si usted tiene objeción, por ejemplo, si hay alguien que dice, bueno, yo quiero compartir esta información, pero no me siento muy seguro, bueno, o la manda con otra persona, o la manda con su abogado, o va donde otro periodista, porque siempre habrá alguien en que usted confíe más, usted escoge, usted dice, bueno, pues yo me voy a ir donde prefiero conversar con fulana, prefiero conversar con fulano, prefiero conversar con sutaneo. Lo que no me imagino es siendo presa de eso que te puede como manejar, ¿no? Y ponerte a decir, y entonces hay cosas que te la mezclan, porque hay verdades, media mentira, medio verdades, y te hacen esa mezcolanza y tú tienes un majarete que no sabes definir. Entonces, hay que hacer un proceso necesario de verificación, pero está eso de por medio. Yo recuerdo que, por ejemplo, un editorial de un periódico estadounidense que decía, miren, nosotros nunca revelaremos nuestras fuentes, pero siempre sabemos cuáles son. Eso es como un principio. Yo se lo comento porque es una cosa que ocurre con mucha frecuencia, porque la gente entiende y asume y dice, bueno, esta persona se anima, es valiente para hacer las denuncias, está dispuesta a decirlo, y sobre todo en un contexto como el que nos encontramos, que es un contexto delicado, porque es un contexto electoral. Hay muchas cosas que son y muchas cosas que no son.
hay muchas cosas reales y otras que no. Y usted ve esa presión, usted ve las redes sociales, usted ve los mensajes, porque hay mucha tentativa de manipular, de que usted piense como el otro quiera o como se le apetezca o como alguien encerrado en un cuarto decidió que iba a incidir para que usted pensara de ese modo. Entonces a esa gente decirle no, sencillamente, eso es como no contestar a los a aquellas cosas que lo que buscan es meterte a una discusión que no tiene nada que ver. Yo veía, por ejemplo, en el caso del Centro de Operaciones de Emergencia, que aparecieron unas personas con un tipo de debate que no era, porque no tenía nada que ver con lo que se había firmado. Yo no soy responsable de lo que no he dicho. Y entonces, bueno, dime, de lo que te he dicho, de que llevaba desde el 2016 hasta la fecha estas cinco empresas licitando y ganando, ¿es verdad? Si no hay ninguna duda, entra al portal transaccional. Ese es un dato verificable. Nada más hermoso que trabajar con datos verificables. No siempre es así, no siempre tenemos esa oportunidad, pero qué bueno cuando la tenemos. Y quiero alentar a los dominicanos y dominicanas que viven en este país o que viven fuera de aquí. Y digo los que viven fuera de aquí, porque normalmente los dominicanos y dominicanas que residen, sobre todo en Estados Unidos, es gente muy dedicada a los datos, en buscar qué pasa. Incluso preguntan en privado, ¿eso que está pasando es realmente así? Quiero saber. ¿Llevan la vida política de aquí al pie de la letra? ¿Llevan lo que hacen los líderes así, como punto por punto? De hecho, el trato que le dispensan muchas veces está vinculado a esa idea que se forma en el camino de ese quehacer público de las personas. Entonces, decirles que esa herramienta de comprasdominicanas.gov.do es muy útil. Cuando ustedes entran al portal transaccional y van a encontrar que todas las entidades públicas están poniendo lo que compran, por lo menos las que licitan a través de compras y contrataciones que están obligadas en su mayoría de los casos. Usted puede verificar varios ayuntamientos del país, poner el nombre de su ayuntamiento, ver en qué gasta el dinero. Ese ejercicio antes yo, por ejemplo, lo hacía siendo muy jovencita con la Oficina Nacional de Presupuestos. Yo no sé si la gente recordará, la gente que tiene mi edad o un poquito más, porque los más jóvenes le negaron esa posibilidad y de hecho ya no leen periódicos casi porque es menos la lectoría física. Pero en físico los periódicos traían una masa de papel, un buen día de un mes te traía, y era Oficina Nacional de Estadísticas, ONAPRES, el informe de gastos en el país, la oficina, lo presupuestado, todos los gastos y todo, y usted veía. Entonces, ¿qué hacía yo, que era joven en ese momento y que tenía interés? Me entraba a ver el Ceibo y decía, que la carretera, el Ceibo Pedro Sánchez se ha invertido tanto. Y tú decías, pero esa carretera está igualita, yo la veo. Entonces, tú podías hacer una comparación. Cuando te dicen que en tal carretera, que en tal hospital, que está en centro, gastaron tanto, y tú estás ahí, tú sabes si se gastó. Y ese es un tipo de verificación que puede hacer la gente en sus localidades. Lo puede hacer con sus cabildos, interesarse en qué gasta el cabildo el dinero. Yo estoy recibiendo información de algunos cabildos pequeños, distritales, juntas municipales, que es un desastre, o sea, informaciones de ese tipo. La gente siempre teme ahora. La verdad es que eso, hay gente que sí, que está dispuesta, pero noto a medida que, no sé si es la edad más vieja o no, no sé, sí, es una percepción errónea, pero yo noto que tengo más acceso a información de gente que te la da con más calificación, sin embargo, más renuente a dar la cara. Eso podrá tener muchas razones, incluyendo la falta de institucionalidad que hace que se tomen medidas contra aquellos que hacen las denuncias. Los médicos si no quieren, médicos que viven una experiencia particularmente dramática, incluso ahora en el COVID se presentaron varios casos, no quieren dar la cara. Por eso yo saludo con tanto respeto a aquellos que dan la cara en nombre de sus compañeros cuando sus compañeros rehúsan hablar. Enfermeras que viven distintas situaciones pero no quieren hablar, tiene que hablar quienes le dirigen porque esos son los que están ahí para quemarse las asaduras hablando en público. Ingenieros que no le pagan una obra o que sienten que le están estafando pero no quieren porque dicen que si hablan posteriormente ya no le dan más contratos. Y así vamos todos en la vida pensando en que mañana a ver qué me toca, cómo va a ser lo mío mañana
Y entonces yo no puedo dar la cara porque no, porque me fuyo, porque no, porque... Pero hay que asumir que los periodistas tampoco son de goma, es decir, no son seres humanos también, somos personas que damos la cara. Y entre más gente se sume y dé la cara, cada quien dando su cara, es muy bueno eso. Y sobre todo si damos la cara frente a la corrupción. Un hecho de corrupción debería ser incompatible con usted, incompatible con su vida, incompatible con como profesional. Y si usted puede documentarlo, usted puede hablar, usted lo hace. Y si no pudiera salir en pantalla y no puede salir a decirlo de manera pública y no puede salir con su cara porque piensa en sus hijos, en el salario, en la seguridad social, en que mañana en mi estabilidad y son tantos compromisos en mi mamá, en mi papá, en que si me quedo sin seguro, pues imagínese lo que pasa, en que aquí vi que le pasó a otra persona. Si no puede hacer eso, por lo menos tiene que dar la cara frente al periodista, porque no puede ser que usted me dé un sobre en la recepción y usted diga una barbaridad, una cosa de cosas, una cantidad de denuncias que yo no tengo ni los instrumentos para yo fajarme de cero a investigar eso sin saber quién me lo dio. Porque por lo menos me da una pista y me dice, mira, en tal hospital, tal persona o tal fulano, en tal institución, tal cosa, en tal, tú te buscas y tú miras y por ahí ese camino tú puedes verificar, porque siempre el que está en un lugar conoce más de ese lugar que el que llega. O sea, por mucho que yo quiera, por mucho que haga, por mucho que procure, por mucho que pretenda, siempre quien suministra la información sabe más un poquito de lo que pasa ahí. Entonces, lo estoy diciendo en términos genéricos, pero señores, es que me ha pasado tanto en los últimos días, sobre todo cada vez que uno hace una información que tiene un impacto público, este tipo de cosas se generan. Y yo creo, me parece, opino, no sé ustedes, que es saludable que alguna vez hablemos de eso también, de lo que vivimos entre nosotros. Eso no significa en modo alguno que no respete con mucho a todo el que decida no hablar, el que quiera dar una entrevista la da, el que no quiera darla no la da, el que tenga miedo que se vaya, el que quiera sacar el cuerpo que lo saque. Yo no voy a decir nunca una opinión ni a favor ni en contra de eso. Lo único es que lo digo para los términos, digamos, en los que procurasen que uno se involucre en sus causas. O sea, es más cómodo sentirte acompañado y sentir que vas con gente responsable que dice, mira, yo lo sé, yo estoy aquí. No me saque por tal razón, pero yo doy mi cara. Eso es así. Y yo agradezco a tantísima gente que a lo largo de todos estos años ha hecho que eso sea posible. Pero casi siempre, siempre, siempre procuro que esté documentado de la mejor manera posible los temas que presentamos. Porque imagínense ustedes, si con los temas documentados, diciendo míralo aquí, el oficio tal, tal y tal y tal, te sale un conjunto de gente en Twitter y demás, decirte, no, porque eso no es así, pero no verificaron, con que vaya a la página directamente de usted le basta, o te quieren apartar para ponerte a discutir tonterías. Pues así no. Nada, lo quise comentar porque ha pasado recientemente. Yo me voy a ir a una pausa en este día, que además es un día para pensar, porque es jueves de Corpus, hay mucha gente que está en sus casas, es un día para reflexionar sobre todo la vida espiritual, el compromiso que tenemos, el compromiso con el país, cualquier tipo de compromiso que usted tenga. Cuando regresemos, vamos a estar en una entrevista con un invitado que es político. Les había dicho que esta sería una semana política. Él es candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Le digo tras la vuelta.